yo primero voy a presentaros un poco todo el planteamiento didáctico que en esta edición del Festival Música Música ha habido. Y después, para terminar, voy a poner un poquito del vídeo del espectáculo didáctico que hicimos. Tengo que encontrar. Bueno, pues un poco en la línea de lo que se decía aquí, decía Begoña Garamendi en la presentación, de esa intención de sumar esfuerzos, de enlazar, ¿no?, a todas las, en este caso ya hablaba de las familias, del profesorado, de los estudiantes, etcétera. También desde la Fundación Bilbao 700, en esta edición del Festival Música Música, que cada primavera trae a Bilbao una serie de conciertos, pues se pensó darle enlazarlo también con una dimensión, o darle una dimensión educativa, para no solamente para público infantil, sino también para público adulto. Entonces, una de las novedades, quizá, porque ya había habido antes algunos, se hacían en la sede de la Fundación, algún teatro con intención didáctica, etcétera, pero este año se quería integrar la actividad didáctica en el propio Palacio Euskalduna, de manera que se integrara en el festival, que tuviera otra dimensión. Entonces, se hicieron actividades para público infantil y para público adulto. Solamente mencionaros algunas que hubo para público adulto, porque a lo mejor en algunas otras ediciones os apetece también participar, no sé si habéis participado. Hubo una conferencia inaugural llamada Puente para Románticos, con el mismo lema que el festival. Una mesa redonda en la que se quería también establecer algunos enlaces, por eso se llamó Tendiendo Puentes, entre distintos profesionales que hacen posible que un festival de música pues tenga lugar, ¿no? Entonces había un programador, había un intérprete, una compositora, un didacta, un crítico musical, y se hizo pues una mesa redonda en la que cada uno expone cuál es su tarea, con vistas a que después exista un festival de música, y luego estuvo abierto a las preguntas del público. Hubo una conferencia concierto con un cuarteto de cuerda de estudiantes de Musikene, en el que interpretaron un cuarteto de Mendelssohn, que era uno de los compositores programados en esta edición. Y bueno, yo lo que hice fue detallar algunas cosas de la partitura, utilizamos algún musicograma, el público preguntó, ellos tocaron ejemplos y al final tocaron uno de los movimientos del cuarteto, y lo mismo, como os digo, el público podía participar. Hubo un par de encuentros con artistas, uno con Judith Jauregui, pianista, y Lucas Macías, ambos juntos, y luego un encuentro también en el atrio con la orquesta Les Dissonances, y David Grimal, que es su director. Hubo también un ensayo abierto de la Orquesta Sinfónica de Granada con Abdel Rahman Albachá, el pianista. Y estas son algunas de las actividades principales que se hicieron para público adulto. Y para público infantil hicimos el viaje de Jare y Jona, que es una acción, como os digo, integrada en el festival. Esta quizá ha sido la gran novedad, además que tiene intención de continuar, ¿no? Entonces, para que estuviera integrada, había música en directo, porque en otras ediciones se hacía una teatralización de algo, de un cuento, sobre la vida de alguno de los compositores del festival, pero con música grabada. Entonces, aquí, si esto es un festival de música, lo importante es que hubiera música en directo, ¿no? Hubo un quinteto de metales y un percusionista, que es Javi Alonso, a lo mejor le conocéis, es profesor de música también, ha sido profesor en este conservatorio. Las obras que interpretaron fueron las obras de compositores del festival, o sea, Schubert, Mendelssohn, Wagner y Richard Strauss. Fue en el Palacio Euskalduna por primera vez y en la misma semana en la que el festival daba comienzo. El festival daba comienzo, o sea, tiene lugar viernes, sábado y domingo, y esto empezó el miércoles. Bueno, fue un espectáculo didáctico para escolares de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y entonces, bueno, le dimos este nombre porque tuvo vocación de espectáculo. Había una proyección de vídeo y una dramatización con dos clowns en directo también. Pero también tiene intención didáctica, por supuesto. Entonces, buscábamos que fuera una ocasión para aprender, para que los niños aprendieran, y se diseñó para que el público que asistía, estos chavales de estos cursos, pudieran unirse en algunos momentos a lo que sucedía en el escenario, bien a través de la prosodia o bien a través de percusión
con unos lápices, ¿no? La participación del público podía ser antes del espectáculo, puesto que enviamos a los centros que iban a participar un material didáctico. Podía ser durante el espectáculo, con esos lápices que se entregaban a la entrada y con los que percutían un ritmo. Y podía ser después del espectáculo también, porque bueno, habíamos enviado ese material con unas palabras cruzadas y con unas fichas para rellenar, etcétera, ¿no? Todo esto era opcional. En la carta que enviamos a los centros ya decíamos que quien no quisiera hacer eso antes o no tuviera ocasión, no había problema. El espectáculo podía disfrutarse solamente en el momento de asistir. Bueno, como os digo, se envió ese material, la guía didáctica y el reparto de los lápices en la entrada del espectáculo. Proyectamos la prosodia y los patrones rítmicos que podían haber sido ensayados o no en el aula previamente. Bueno, os voy a poner algunas imágenes de este espectáculo. Esta era hicimos una prosodia en un idioma inventado, de manera que los chavales, porque al principio se había pensado hacer 5 pases en euskera, uno en castellano, pero bueno, al final también como la intendencia en los horarios no es muy fácil, pues pensamos que fuera un espectáculo en el que la lengua no tuviera, no fuera una cortapisa para ningún centro escolar, ¿no? Entonces, bueno, los clowns, ella hablaba en euskera, él es su pareja que es alemán, hablaba en castellano, en un castellano un poco extraño, pero bueno, el texto que los niños tenían que recitar, si querían, que se proyectaba era este, en un idioma inventado. Había un esquema rítmico que se podía haber trabajado. Esto era lo que tenían que percutir con los lápices sobre un fragmento de música que sonaba en directo de Schubert, con sus partes, etcétera. Todo esto se iba proyectando. Como os digo, se podía haber trabajado en el aula o no, independientemente. Bien. Esta es una de las fichas que enviamos también para que los estudiantes pues rellenaran, como iba sobre instrumentos de viento metal, lo que habían escuchado en vivo, pues era sobre estos instrumentos, una pequeña descripción, que rellenaran sus nombres, sus imágenes, etcétera, ¿no? Para la trompeta, el trombón también. Y luego algunos instrumentos, si ellos quieren dibujar, los que habían visto en el escenario, que eran los instrumentos de percusión. Bueno, las palabras cruzadas eran estas, también para resolver en castellano y en euskera, no había problema con esto, con los nombres de los compositores y los nombres de los instrumentos de viento metal. Bueno, para la edición próxima de Música Música, que se vuelve a celebrar la primera semana de marzo de 2017, se pretende, como os he dicho, esta intención de integrar la acción didáctica en el propio festival. Pues tiene una perspectiva de continuidad. Se pretende otra vez que esté integrada en el Festival de Música, ¿no? Porque si no, parece que apartamos la didáctica de lo que es la producción musical. Bueno, y lo que, bueno, desde luego en mi opinión, la producción musical o las entidades que programan música deben estar más enlazadas con las entidades y con las personas que enseñamos música, ¿no? Bien, entonces queremos que siga integrada, por eso va a volver a haber música en directo para los asistentes. Las obras serán de los compositores programados en esa edición de 2017, otra vez en el Palacio Euskalduna y también la propia semana del festival. En el proyecto didáctico, como os digo, insisto en que hay una intención de continuidad un poco en esta línea. En principio estará dirigido al alumnado del segundo ciclo, ¿no? De cuarto, quinto y sexto de primaria, pero abierto a otras posibilidades. Si hay una demanda del profesorado que quiere algún proyecto didáctico con la Fundación Bilbao 700 para otros niveles educativos, pues no hay problema. Lo que se pretende es contar este año, o la próxima edición, con la participación, colaboración del profesorado que estéis interesados. Entonces, para diseñar la acción o incluso para ponerla en marcha. En realidad, la pasada edición no nos dio tiempo, pero ya hubiera sido la intención. Yo personalmente he hablado con algunos profesores, ¿no? pero ahora diríamos que esta propuesta sería oficial. Nos gustaría verdaderamente que los profesores que estéis interesados pues nos lancéis vuestro proyecto, incluso que estéis allí tocando o no. Bueno, no sé, se puede hablar, ¿no? Porque no tenemos en mente ningún proyecto cerrado. Este año hemos hecho esto con clowns. No tiene por qué ser con clowns, puede ser. Bueno, lo que sí queremos que sea es con música en directo, eso sí.
Bien, para eso nos gustaría reunirnos con vosotros, hemos hablado también con Nerea, quizá en el Berritzegune, con quienes estén o estéis interesados, al inicio de curso. También sabemos que, bueno, que ahora es una época un poco difícil, hay profesorado que no sabe dónde va a estar. Bueno, pues cuando se empiece el curso ya, en septiembre, octubre, nos gustaría tener una reunión. Y también establecer estrategias de contacto. Desde la Fundación me insistían también en que diga que no fue muy fácil contactar muchas veces con el profesorado, porque los correos electrónicos se envían a los centros, a veces parece que no llega a los profesores de música, no sé. Entonces, si recibís esta información o esta petición de contacto dos veces, pues bueno, pues lo sentimos por ser pesados, ¿no? Pero nos gustaría verdaderamente entrar en contacto con el profesorado. Bueno, también hay ideas de que haya nuevas propuestas didácticas y en la didáctica entiendo todo, ¿eh? O sea, por eso no hablo de pedagogía, lo hago a propósito. En la didáctica entiendo todo, entiendo la enseñanza, el aprendizaje para cualquier persona. Ahora está muy de moda lo de la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Por eso también hemos hecho propuestas didácticas para público adulto. Entonces, en estas nuevas iniciativas o nuevas ideas, bueno, pues se piensa en hacer algún seminario. Nos encantaría contar con el profesorado, por supuesto, que es luego el que está a pie de obra, ¿verdad?, en el aula. Hacer algún think tank, hacer masterclasses, tal vez. Hay músicos que se prestan y que les gustaría hacer masterclasses. Hacer exposiciones alrededor de los compositores o de la temática de esta próxima edición, o abiertos a las sugerencias que nos digáis. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ahora os voy a poner, si puedo, un poquito del vídeo. En el viaje de Jarellona, a lo mejor algunos estuvisteis allí, lo que se pretendía era hacer un recorrido, un viaje, precisamente, por distintos lugares, y para ese viaje, los lugares a donde llegaba esa nave espacial se ambientaban con la música, ¿no? Pero al final la idea era, por supuesto, llegar a Bilbao y, de hecho, llegar al Palacio Euskalduna, para, bueno, pues porque también para los chavales, pues eso es bastante, lo identifican muy bien, ¿no? Entonces, para la llegada a Bilbao elegimos un fragmento de la Sinfonía Lofgesang de Mendelssohn, y es lo que me gustaría, lo voy a intentar poner, a ver si lo hago bien. A ver. MP4. Aquí. Voy a ponernos al final. Si puedo. Creo que se oirá, ¿verdad? Se oirá desde aquí. Quiero ver dónde se ven los minutos aquí, para poner el minuto este. ¿Pero dónde puedo ver el minuto? Para poner el minuto 42, 44. MP4. Sí. Deciros que para los chavales fue muy emocionante ver cómo la nave espacial llegaba a Bilbao, ¿no? Lo primero, San Mamés es lo primero que vieron, que está al lado del Palacio Euskalduna, y eso les parecía muy emocionante. 42, 44. A ver si se oye. No. A mí. Thank you.
era el cartel del festival. Por eso han decidido quedarse entre nosotros. Eta gure artean bizigo direla ospatzeko, elkarrekin, balsoak jotzera gonbidatu gaituzte. Beraz, arkatza prestatu. En realidad yo os quería enseñar la llegada a Bilbao, no sé si la habéis visto, que era muy emocionante. Y nada más, por mi parte nada más, agradeceros que hayáis estado, que me hayáis escuchado, pero nos gustaría, insisto, en eso. Nos pondremos en contacto con vosotros y nos gustaría pues recibir vuestras sugerencias o vuestras ideas. Bueno, mil esker. Mil esker, mujeres. Mil esker.